Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Soy Miraida Chávez y encantada de estar aquí con todos ustedes porque venimos a hablarles de la Campechada Virtual. La Campechada, como muchos ya conocen, es un evento multidisciplinario gestionado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y que lleva ya realizándose desde el 2011. Esto reúne un sinnúmero de disciplinas artísticas como el teatro, el performance, la pintura, la música, la danza, la artesanía, la literatura, la gastronomía, entre tantas otras vertientes. Y como les dije, Campechada se celebra anualmente desde el 2011 y anteriormente el evento se ha inspirado en figuras tan importantes de nuestra cultura como José Campeche, Francisco Yer, Rafael Tufiño, Mirna Báez, Rafael Ríos Rey, Elizame Escobar, Eugenio María de Hostos y Juan Morel Campos. Y este año, un muy merecido homenaje se le rinde al cuentista cagüeño Abelardo Díaz Alfaro. Y para recibir este evento tan importante de la Campechada, les presento a ustedes a la vicealcaldesa de Caguas, Lidia Rivera de Bizar. Muy buenos días a todos. De esta nuestra ciudad criolla de Caguas, cuna de nuestro querido y insigne escritor Abelardo Díaz Alfaro. Mi nombre es Lidia Rivera de Nizar y soy la vicealcaldesa del municipio autónomo de Caguas, nuestro nuevo país, centro y corazón de Puerto Rico. Hoy excusamos a nuestro señor alcalde por compromisos previos, pero me ha pedido que en el día de hoy represente y dé un saludo muy especial en este homenaje a don Abelardo y especialmente a nuestro gran amigo Abelardito que lo representa en el día de hoy. Damos una calurosa bienvenida también al director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueño, Carlos Ruiz. Para mí es un placer que esté con nosotros aquí en el nuevo país de Caguas. Quien ha dedicado el Instituto de Cultura y a través de su director ejecutivo ha hecho la propuesta para que esta campechada se le dedique a este insigne escritor cagüeño. Igualmente quiero dar la bienvenida, ¿verdad?, nuevamente a Abelardito, que está con nosotros aquí, que con mucho orgullo representa hoy a ese criollo grande que es don Abelardo. También un saludo a Miraida, gracias por estar con nosotros aquí en el día de hoy. Todos estamos aquí en esta estructura donde nació y vivió sus primeros años don Abelardo, el más grande escritor costumbrista de la literatura puertorriqueña, quien con su talento inolvidable y sus estampas y cuentos nos ayudó a todo un pueblo a recordar, comprender y adaptarse al vertiginoso proceso de transformación que vivió nuestro pueblo en la década del 40, hasta años después de la década del 70. Un periodo completo de cambios, grande modernización rápida y de acelerado crecimiento económico como nunca antes se había vivido en Puerto Rico. Fueron unos años de mucha novedad. Una incómoda adaptación a los cambios urbanos, de sorpresas y de mucha mejoría económica, así como mayor prosperidad, pero a la vez de incipiente desarraigo de lo que nosotros somos, tanto en nuestro entorno físico, así como en nuestra realidad cultural y en nuestras relaciones sociales en un mundo vertiginoso de cambios. Se fue perdiendo el sentido de lo que es ser pueblo. De hecho, nosotros en Caguas somos una gran ciudad, pero queremos conservar nuestras costumbres de pueblo, que en tantos puertorriqueños había vivido en su vida hasta entonces a una creciente impersonalidad. Pero viéndolos desde el tiempo actual, nos damos cuenta de que también fueron años de mucho optimismo, de cierta inocencia, de aprecio a una labor gubernamental de primera que nunca antes se había visto en el país.
Fueron años también de relativa tranquilidad, de confianza en nosotros mismos y de mucho consenso. Algo que la generación de los entonces baby boomers, que ahora son los seniors, al presente recuerdan con cierta añoranza. Esa época fue ciertamente la materia prima de la obra literaria de don Abelardo Díaz Alfaro, ayudándonos a comprenderla, a valorarla y a entender lo que perdimos y que íbamos olvidando de nuestra personalidad como pueblo y del paisaje físico y social del país que se nos iba transformando ante nuestros propios ojos. Nos ayudó a mirar aquellos cambios en la sutileza, la precisión, la profundidad y certeza del poeta, que entendemos mejor a nosotros mismos. Esa es la magia de los buenos escritores, que saber hacer las preguntas precisas para ver claramente el curso colectivo de nuestra vida y enfocar sus ojos clínicos sobre la realidad que nos cambiaba. Y don Abelardo lo hizo con mucho humor, picardía y con gran cariño a sus compatriotas, así como un amor profundo a su tierra. Siempre es esencial leer lo que nos dicen nuestros escritores en esa función y su verdadera tarea. Por eso aquí en el municipio, desde la incumbencia de nuestro fenecido alcalde William Miranda Marín y con el empeño y el empuje generoso del señor Roberto Carrasquillo, quien fue legislador municipal en nuestra ciudad, nos dimos a la tarea de rescatar esta estructura y de convertirla en este rinconcito de la vida de Abelardo, en este sencillo y humilde pero amoroso homenaje a quien él fue y quien tanto empeño puso en recordarnos cómo fuimos y cómo habíamos vivido en tiempos de menor riqueza material y de mayores limitaciones en nuestras vidas diarias, pero de mayor optimismo. Pienso que esta casita verde es un verdadero retrato del pueblo que fuimos en estos años en los que cambiábamos para siempre. Además de esta casita verde y del centenario del natalicio de Abelardo Díaz Alfaro en el 2016, en demostración concreta de que Caguas siempre llevará la vida y el trabajo de nuestro gran Abelardo en su corazón y en sus sentimientos, el municipio de Caguas ha realizado otros proyectos para mantener viva su presencia aquí en la ciudad criolla. Podemos mencionar el Paseo de las Artes, dedicado igualmente a nuestro más importante escritor costumbrista, así como el Archivo Histórico Municipal, Abelardo Díaz Alfaro. La escultura del Josco en el Paseo de las Artes. La escultura de la lluvia letrada y del ABC de Abelardo Díaz Alfaro en nuestro Centro de Bellas Artes de Caguas, que muy bien dirige Miraida Chávez. Y la reiterada colaboración de los certámenes de talla de madera, Abelardo y el Josco, que continuamos haciendo año tras año. Vengan todos a disfrutar estos distintos lugares en los que nuestra ciudad criolla les rinde homenaje a ese gran escritor y patriota puertorriqueño, a nuestro insigne Abelardo Díaz Alfaro. Pasen por acá para apreciar y recordar este gran puertorriqueño. Aquí está todavía su presencia, sigue vivo en Caguas y la mantendremos viva por siempre. Aprendamos que sobre don Abelardo, visitando estos lugares tan especiales, Caguas los espera cada día con los brazos cariñosos y abiertos. Nada nos detiene para honrar nuestra cultura. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, Lidia. Y para continuar hablándonos sobre los planes para la Campechada Virtual 2020, me place presentarles al director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz Cortés. Buenos días a todos. Le damos oficialmente la bienvenida a la Campechada 2020, de una versión un poco distinta a las anteriores. Campechada 2020 se honra en dedicarle
a una de nuestras personas más reconocidas en el área literaria, nuestro cuentista más reconocido, o uno de ellos, el señor Abelardo Díaz Alfaro. Para nosotros de sumo orgullo, no tan solo esta dedicatoria, sino también hacerlo en el querido pueblo de Caguas. Desde hace más de un año que comenzamos los preparativos, nos hemos sentido como en casa. Por ello también quiero agradecerle al honorable alcalde William Miranda por todo lo que ha hecho con el Instituto de Cultura Puertorriqueña para que antes que comenzara, ya lo obvio, ¿no? Este problema salubrista internacional, como es la pandemia, pues pudiésemos hacerlo en aquel momento en el casco del pueblo de aquí, del pueblo de Caguas, donde nos encontramos hoy. Pero debido a ello, estamos haciendo una versión digital, pudiendo decir que no, pudiendo decir que se pospone, pudiendo decir que se cancela. Queríamos darle al pueblo de Puerto Rico no tan solo un homenaje a don Abelardo y al Faro, sino también darle un tiempo agradable de disfrute y sobre todo de reconocimiento cultural a todas aquellas manos puertorriqueñas que todos los días realizan distintas obras y manifestaciones artísticas y que ahora se la están dedicando en este evento a don Abelardo Díaz Alfaro. No, sí, ¿verdad? No quiero pasar sin el compromiso de nosotros que en un futuro, cuando sea y cuando se pueda, poder hacer una muy buena actividad aquí física, presencial, porque hace falta, porque es necesaria. Y va a suceder, no, yo creo que va a suceder y es cuestión de tiempo. Creo que el sector artístico está pasando por un momento, ¿verdad? Muy arduo, pero para ellos, nuestro reconocimiento también y agradecimiento por todo lo que están haciendo. La figura para nosotros de Abelardo Díaz Alfaro es de suma importancia. Tanto así que le estamos poniendo de dedicar campechada donde decenas de artistas van a poder manifestar lo que para ellos representa el valor histórico-cultural de Abelardo Díaz Alfaro a través de sus letras. El impacto que todavía muchos de nosotros, las generaciones como la mía, ¿no?, que estamos somos desde la década de esta década de los 80 y los 90, cómo nosotros desde que estamos en nuestro desde los salones de las escuelas de Puerto Rico nos enseñan los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro. O sea que nosotros nacemos con este conocimiento anterior de lo que son las letras y los pensamientos de Abelardo Díaz Alfaro. Y algo muy interesante que quiero destacar de la figura y quizás un asunto para muchos de nosotros personal, es también su faena como trabajador social. Hablando hace poco con su hijo que se encuentra aquí con nosotros, cómo él se inspiraba de las situaciones reales que tenía el puertorriqueño en el momento, ¿no? Cómo muchas de estas situaciones al día de hoy se mantienen, problemas sociales y cívicos y necesidades que tuvo el puertorriqueño en aquel momento y todavía muchos de ellos se reflejan, pero sobre todo recalcando la idiosincrasia del puertorriqueño, el valor del puertorriqueño y los mejores valores que tienen los puertorriqueños. Eso es lo que nosotros podemos prever y leer dentro de las escrituras de don Abelardo Díaz Alfaro. Uno de sus mayores, ¿verdad?, cuentos, ¿verdad?, en el Josco, nos enseña muchísimo de lo que es ser puertorriqueño. Y yo creo que al día de hoy, y a pesar de que en los últimos 3 años ha habido tantas situaciones, sobre todo asuntos naturales que no están bajo nuestro control, todavía el puertorriqueño se mantiene siendo como el Josco. Y muy bien, él lo describe, y trataré de citar esa pequeña oración si me recuerdo, describe al Josco con maña y con cría. Y el puertorriqueño tiene maña y cría para sobresalir y salir de los mayores problemas que puedan suceder, aunque sean naturales y no estén bajo nuestro control. Y esto para nosotros es el valor de Abelardo Díaz Alfaro. Cómo sus letras aún permanecen y son válidas y podemos incorporarlo al día de hoy. Para nosotros es un orgullo inmenso dar esta apertura donde el pueblo de Puerto Rico y distintas personas fuera también de Puerto Rico puedan aprender de todo este gran legado de don Abelardo Díaz Alfaro.
sobre 30 artistas plásticos, sobre 10 artesanos, múltiples artistas que estarán presentando tanto movimiento como teatro, como música. Nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico estará cerrando con sello de oro esta oferta cultural, y que la estamos haciendo con toda la intención para que sea de disfrute para todos los que lo vean aquí y las nuevas generaciones aprendan lo que es el legado de don Abelardo Díaz Alfaro. Es muy importante y me gusta puntualizarlo, y con esto finalizo. Por favor, apoyen a nuestros artistas plásticos, a nuestros artesanos. Vean los videos que van a estar pasando durante estos días a través de la página del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que también va a estar compartiéndose a través del municipio de Cagua, para que podamos aún mantener lo que es el comercio artístico, el comercio de las artes plásticas artesanales, que día a día se mantienen haciendo un trabajo hermoso, que también hablan de Puerto Rico a través de sus manos, y que en este momento realmente necesitan la exposición. Así que, más allá que cualquier otra cosa, por favor, apoyen a nuestros artistas a través de las redes sociales, pero sobre todo con la compra. Muchas gracias, municipio de Cagua, muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados en este evento virtual. Llevamos muchos meses trabajando con ellos para que sea del agrado, pero también de la calidad necesaria, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Muchísimas gracias, y que se puedan disfrutar toda la gran programación del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Gracias, Carlos. Pasamos de inmediato a una entrega que tenemos para un reconocimiento para Abelardo Díaz Mox, que es el hijo y custodio de la obra de don Abelardo Díaz Alfaro. Por favor, invitamos a Carlos y a Lidia a que nos acompañen en este momento. Abelardo, hacemos entrega de la ficha oficial de Campechada 2020. Así que para el disfrute de usted también, y verdad que se lo lleve como recuerdo de esta gran gesta virtual, pero una muy satisfactoria. Así que una parte de mi casa. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias. Abelardito, también queremos hacerte entrega de parte de ese gran artesano del barrio Cañaboncito de Cagua, Edwin Baez, este retablo hecho por Edwin Baez. Este retablo de Edwin tiene uno de nuestros símbolos principales. Como sabe, Cagua tiene el roble, el pitirre y el moribirí. Y en este retablo, Edwin puso el pitirre, porque conocíamos muy bien a don Abelardo, y él era como nuestro pitirre. Y dice nuestro símbolo que cada guaragüeo tiene su pitirre, y Puerto Rico tenía a don Abelardo. No importa que fuera un gavilán grande, pero estaba el pitirre incisivo y combativo ante la adversidad. Y ese era don Abelardo Díaz Alfaro, así que para que lo disfrutes y conserves y recuerdes el pitirre que era don Abelardo siempre, tu padre. Precioso. Quiero darle las gracias al Instituto de Cultura, a su director, que está aquí a mi lado, a Mariana, a Paulina, que fueron a casa a hacerme una entrevista, y al municipio de Cagua, al honorable Julián Miranda Torres, y a la vicealcaldesa que está aquí a mi lado, que es mi amiga, por este homenaje que le damos a mi familia. Me siento bien orgulloso, y seguiremos llevando el nombre aquí en el mundo. Gracias. Quisiéramos volver a invitar a Abelardo Díaz Mox al podio para que nos hable y nos presente su libro que guarda las estampas de su padre. Sí. Gracias. Cuando mi papá murió,
en el 1999, en casa habían unos archivos de miles de estampas que papi daba por radio. Todos los días, al mediodía, él tenía una estampa. Y todos esos libretos yo los tenía guardados mi mamá en unos archivos. Y cuando murió papi, yo me quedé con toda esa obra. Se la di al Instituto de Cultura para que le diera mantenimiento al papel, para que no se dañara el papel. Y guardaron todas las artesanías que papi tiene en casa. Y ahora mismo yo soy custodio de eso, y hice este libro de 15 estampas. Salió a la venta la semana pasada y lo pueden comprar en la Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Tiene como 15 estampas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, y con esto finalizamos esta gran apertura de la Campechada Virtual 2020 dedicada a Abelardo Díaz Alfaro. Agradecemos a todos su sintonía, los invitamos a que continúen sintonizando y que conozcan nuestras raíces mediante el talento de todos los artistas que estarán participando en la Campechada 2020 virtual dedicada a Abelardo Díaz Alfaro. Hasta pronto. Pasión inefable.
Aratello, patria sable. Ay, patria sable, que con furia y con audacia derriba la aristocracia en un compartido afán. Esaú subo y Guayacán, la patria de Tello Gracia. Tranquilo como güey viejo y de aparente apatía, a veces se sacudía y los dejaba perplejos. Pello Merced era reflejo, lo lay, le, 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 del jíbaro borinqueño, que en contra de ese diseño luchó para proteger su cultura y su quehacer sin complejo de pequeño. Cuando se escriba la historia del quehacer de esta nación, se debe dar atención a este patriota de gloria.